Estrella. Verdad. Futuro. Constancia. Ninja. No sé por qué. Palabra o frase. La concha de tu madre, me gusta mucho la expresión esta. Palabra. Nah, para mí siento igual las palabras. Empatía. Crocante. Mujeres. Lip link. Péndulo. Tranquilidad. Chispita, el nombre de mi perro. Me gusta mucho Birli Birloque. Una utopía es... Cuando, por ejemplo, dar un... como algo perfecto, digamos, algo así. La literatura... Momento de placer, de ocio, de descanso. Me gusta leer para adquirir conocimientos de algún tema específico. Bueno, la literatura para mí es una palabra, digamos, desde ya, digamos, una palabra grosa, ¿no es cierto? Una transmutación de las palabras. Es como un viaje, ¿no? Un viaje. Ah, no sé muy bien qué es la literatura, ¿no? O sea, no sé la definición. No, para mí no tiene definición, ¿no? Es algo... es trabajar con las palabras, con lo que somos a través de las palabras. Escucha, escucha, Pepe, el croar de las ranas en celo. Somos capaces de distinguir al pájaro músico del pájaro no músico. Bueno, lo nuestro se llama Estación Pringles. Es una asociación civil sin fines de lucro y la pretensión es crear en este espacio una comunidad de escritores, traductores y artistas. Escritores, traductores y artistas. Bueno, esta estación de Quiñigual, que es un ramal muerto, nos fue dado en cesión por el ONAVE y por Ferroexpreso Pampeano. Nosotros aquí lo que pretendemos hacer es una especie de centro cultural con distintos programas, como el que se está llevando a cabo ahora, que se llama Prueba de Soledad en el Paisaje. Es un programa pensado para escritores iberoamericanos menores de 30 años y que de alguna manera vengan a pasar acá unos días y puedan escribir sobre su experiencia. En mi
caso, lo utópico quizás del proyecto, yo lo veo como la recuperación del espacio, ¿no? De todo lo que es la estación, de la escuela, insertarnos en este lugar y de alguna manera ir viendo o leyendo en el paisaje, la misma intervención en el paisaje, nuestra intervención en el lugar este. Y bueno, el proyecto es como, por un lado, un proyecto que va creciendo lentamente, que tiene un desarrollo demencial, si uno lo piensa a largo plazo, pero que al mismo tiempo tiene una escala extremadamente amable. No exige más que el deseo de participar de él. Fui besado por una campesina y mi cerebro se convirtió en una ciruela amarga. Para que devoraran mis brazos, ella dibujó un árbol genealógico de mantis religiosas sobre mi piel. La tarde es un amanecer de brasas que se apagan. Pregúntame sobre el estado del tiempo y te responderé que vivo dentro de un planetario de tonos verde pastel. En medio del camino había una mulita muerta. La primera vez que estuvimos, elaboramos un sistema de nominación interna de las calles y como somos socios fundadores, yo me reservé una avenida. Vivi quiere tener un bulevar. Buenísimo. Así que te puedes elegir una calle, que son las que están acá atrás de los siglos estos, me parece recordar. Pero no sé dónde es la entrada. ¿Dónde es la entrada, Artu? ¿Dónde es la entrada? Y aquí pensamos, en aquel sector de casitas más pequeñas, hacer las residencias individuales para cada uno, ¿no? Para cada uno de los traductores o artistas que vengan a trabajar. Me parece que el valor que tiene todo esto no es reciclar, sino tratar de ver aquí qué se puede hacer inmediatamente y cómo se pueden utilizar estos espacios para el arte, para que vengan los poetas, los escritores, los traductores. Y bueno, y trataremos de ir haciendo algo con todo esto, ¿no? Para el arte. Pedir lo imposible. Escritores, traductores y artistas. Pensamos en algo mucho menos estricto que la palabra utopía antigua, ¿no? Utopía, por ejemplo, la utopía de Fourier, como dice Italo Calvino, cuando cerrás el libro de Fourier, es tan sólida que desaparece. Y en cambio, Calvino mismo dice, prefiero la palabra utopía corpuscular, utopía reticular, que son utopías más evanescentes y son las prácticas de los artistas de la actualidad. En ese sentido, nosotros tomamos la palabra utopía, realizables en la pampa húmeda, y que son, bueno, las cosas que estamos haciendo desde un comienzo. Asomará un venado para el que siembra tiempo, lo fabrica. Largas hojas de tiempo, muy delgadas, con hebras, cerdas, hilos, filamentos, hilachas, y escribe sobre el tiempo de rodillas, sobre un manto de sombras, y camina después por la hoja en blanco donde la noche está despierta. Asomará el venado si el que escribe mete las manos en el tiempo y roe, lo muerde, lo desgasta, lo adelgaza, lo vuelve tegumento, membrana, cuando el tiempo, pellejo de palabras, roce fugaz el aire, asomará un venado.
Bueno, estamos en el CEDINCI, que es el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina. Utopía textual, yo puse ese nombre a este conjunto de tres utopías porque no se trata de utopías que fueron escritas claramente para ponerlas en práctica, no son programáticas o como muchísimas otras, pero que empiezan y terminan en el texto. En el texto y en el diálogo que este texto mantiene con toda la tradición. Son tres casos sobre la ciudad de Buenos Aires o alrededores que son escritas en un periodo similar y que justamente son escritas con tres personas con ideologías bastante diversas, ¿no? Como Enrique Vera y González, más desde el liberalismo con un Estado laico que organiza la sociedad, desde el socialismo claramente con el programa socialista y desde el anarquismo, el comunismo anárquico de Kirul. Las tres distintas, pero que coinciden en muchas cosas, sobre todo en esto, decía, del detalle de organizar hasta el fin la vida de los habitantes. Lo interesante es que, si bien ninguno era argentino, desarrollaron su obra acá y eligieron la ciudad de Buenos Aires o la zona para pensar, imaginar sus utopías. Comparando un poco los tres sistemas, vemos que piensan cosas bastante distintas. Vera piensa en una ciudad, una urbe enorme, con miles de millones de habitantes. Hay medios de transporte individuales y colectivos, voladores, hay grandes avenidas que cruzan la ciudad, un poco para mantener el flujo de movimiento en una urbe tan grande. En cambio, Kirul, el anarquista, está pensando en pequeñas aldeas, como confederaciones de aldeas, muy distribuidas las zonas de trabajo, de vivienda, las piscinas para que se pueda tener un ocio recreativo, sobre todo saludable. En cambio, lo que hace Dietriches, sobre la base de lo que él veía en su momento, esos conventillos donde la clase obrera vivía hacinada, esa pobreza, imaginaba que con el socialismo todos accederían a una pequeña casita de materiales de construcción duraderos, confortables, de que pudieran reemplazar el conventillo, que cuando él escribe era la habitación obrera por excelencia. Bueno, la zona que imaginaba es un poco esta, porque es Barracas, La Boca, Avellaneda, que eran los barrios obreros a principios de siglo. Bueno, dentro de los temas importantes de la vida cotidiana, para los tres autores está la vestimenta, el vestido. Pero la idea es que no es un arte frívolo ligado simplemente a la moda, sino a la higiene y a la salud. Si algo destacan es que los habitantes de las utopías son rozagantes, saludables, ¿no? En contra de la tuberculosis, de las enfermedades que tenían preocupados a los higienistas en su época. Cuando uno lee los textos, lo que encuentra es esta vocación del utopista de controlar todas las variables que no se pueden controlar, ¿me entiendes? Todas las variables que tienen que ver con cómo se funda un orden social y que un orden social se funda desde las consecuencias imprevistas que desde la planificación racional. Con lo cual también la pregunta es, ¿quién quiere vivir en ese orden? Un poco yo lo que quería hacer es ver que la tradición utópica tiene una mirada puesta sobre lo cotidiano. En el caso de los tres autores era un modo de demostrar que los principios ideológicos en los que creían podían fundar un orden social y a la vez funcionar como
un poco como toda la tradición utópica, como un espejo crítico para la sociedad que presente, para la sociedad donde salen esos relatos. Vamos que vão, vejo os moleque passando de bicicleta. Não me importa nada, tô tranquilo, mira que onda. Temos todo esse lá para disfrutar. Como é, praia ou quê? La tarde está hermosa y linda de verdad. Me encanta, gostei da utopía. Aprendí la palabra y ahora la voy a tener para siempre. Una más para ser agregada a mi diccionario de mentes macabras. Palabras que salen, abracadabra, luego en dos segundos. Lasciándola, amigo, para vos y todo el mundo. Vamos que vão. Vamos que vão. Yo considero que la utopía es una pauta dentro de la literatura, que la literatura es utopía y que escribir está marcado a sangre por la utopía. Porque escribir despedaza el tiempo. Vos hablás de despedazar el tiempo, está buena esa imagen. Claro. Porque la narración, yo soy narrador y la narración es tiempo. La narración es tiempo. No hay utopía, no hay en eso. La narración va hacia el, toma el pasado, sí, digamos, sí, sí, por claro, decirlo claro, de algún modo. La poesía lo trae siempre al presente, ¿no? Corta el cuento y lo trae, lo presentifica, lo trae siempre acá, acá, ahora. Es, y eso claro, es utópico, ¿no? Eso es verdaderamente utópico. Utópico, digo, en el sentido de decir un imposible. Ahora, si ya entramos en los academicismos de la utopía como una tendencia, una línea, una escuela, ya es otra cosa, ¿no? Que sí, creo que no nos interesa tanto. Pierde lo esencial que tiene la literatura, ¿no? Que es pura esencia para mí. No es el manual, no es el diccionario, sí, de la Real Academia. Sí, tal cual. Y los autores que a mí me marcaron estaban por afuera del circuito académico. No sé, Roberto Ar. Y Roberto Ar, me leí Roberto Ar y dije, descubrí un nuevo mundo. Dije, wow, se puede escribir con malas palabras, se puede escribir como uno habla. Y yo pensaba, digamos, en los jóvenes hay mucha tendencia de que escribir, leer, es aburrido. O que pensar es algo digno de gente iluminada por un don. Y yo me di cuenta que no es ni un don ni... Justamente lo que vos estás diciendo es como una especie de utopía realizada, ¿no? Sí. El hecho de cómo la literatura argentina hoy es una cosa tan dinámica, ¿no? Y que uno puede agarrarla de cualquier lado y cualquier lado está bien. Es como una especie de utopía realizada, ¿no? Creo que, digamos, en mí la idea de utopía no, de alguna forma no existe, digamos. Es simplemente probar y ver qué pasa y acomodar las cosas de acuerdo a como mejor podemos acomodarlas. Siempre hay que tener una especie de utopía. En el, digo, con la escritura siempre hay que pretender más, o sea, hay que pretender empujar más el límite de lo posible. Y en ese sentido pienso yo en una utopía. Empujando, digamos, el lenguaje, las posibilidades, la estructura, lo que fuera. ¿No? A mí me gusta la imagen de correr el límite siempre un poco más, ¿no? Que el límite quede siempre lejos. Hay un límite, pero que quede siempre lejos. Como para mí, no sé, 2 años atrás, pensar que... Yo sabía que la poesía me iba a llevar a algún lado digno de la vida, me iba a traer dignidad a la vida. Pero también me parecía un poco imposible, porque mientras lo pensaba estaba dentro de una celda. Pero como vos decís, hoy esa utopía se ve realizada. ¿Deja de ser utopía? Yo estaba pensando en algo que dice una idea de Agamben acerca de la profanación, ¿no? De profanar.
¿Qué sería lo improfanable para él? Es medio complicado, pero él dice que el capitalismo sacraliza, crea cosas sagradas que no se pueden profanar. Entonces, profanar eso es profanar lo improfanable. Me parece que ahí está la utopía. ¿Y si hay algo que...? Ahí está la utopía que no deja de ser política. A mí me gusta por ahí más la cuando yo trabajo la idea como de exhumar. Pero exhumar y sacar como el cadáver, ¿no? Apoyarlo y cambiar los huesos de lugar, ¿no? Me parece que muchas veces las utopías fracasan por eso, ¿no? Digamos, proponen cambiar algo de cuajo, ¿no? Como de empezar a hacer. La utopía parecía que es algo grande, que hay que transformar así de una. Y yo pienso que momentos micros pueden ser utopías hechas realidad. Momentos micro. En mi caso, que yo doy un taller de literatura para los pibes de mi barrio, con 21 años, no soy profesor, digamos, lo único que hice fue terminar el secundario. Era utópico 10 años atrás imaginar un espacio así en mi barrio. Un propio pibe enseñándole a otros pibes que los otros pibes se copen, escriban, reflexionen, debaten, puteen lo que no le gusta, al autor que no le gusta. Era inimaginable. Digamos, no es que transformé la realidad de todas las villas del país, no. Le estoy transformando, ni yo le estoy transformando. La literatura lo está transformando. Pero en un momento micro, como decía Pablo, digamos, no, algo bien grande, ¿no? 5 o 6 pibes, uno, ponele. Que la literatura le cambie la cabeza, ya está, la utopía se realizó. Fue muy loco ese encuentro. Encontrarme con la poesía trajo verdaderas utopías realizadas. Eso completamente es así. Estamos en Barrio Parque de Paso del Rey. Pertenece al Partido Moreno. Estamos yendo al colegio Creciendo Juntos. Derechos civiles para los afroamericanos. De hecho invisible estaban los norteamericanos. Una escuela bastante especial, diría. Donde está el hip hop. Suburbio, obrero y trabajador, deambulando con laburante, vuelve con su amor debajo del motor de colectivos cargados, apretados, parados. Se viaja como ganado. Del taller de rimas de los chicos de Creciendo Juntos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenas. Yo vivo en Ramírez de Velasco. La calle a veces está hecho un asco porque cuando llueve hay mucho barro. Me siento igual, chicos, viendo los charcos, todo lo que está pasando en Ramírez de Velasco. Bueno, está bien. Sí, igual en mi bota red. Vamos a hablar un poco de la experiencia del taller de rima. Bueno, ¿qué les parece? ¿Los que empezaron ahora conmigo, los que empezaron antes? Una cosa que nunca creí que hubiera encontrado en mi colegio. ¿Por qué no creíste? Bueno, pensé que era algo que el colegio pudiera aceptar, porque como recién se está conociendo en Argentina. Vos no querés aprender, él no quiere aprender. ¿Qué se puede hacer acá? Nadie quiere perder un día bueno de tu vida. Lo vas a comprender, porque esto pasa en la calle, vos. Yo vivo en Barrio Parque, esquina por Giovanni. La calle sin un tanto cundiría al Titanic. Algún día la esperanza faltaría toda la cuadra. Vivió como animal en la gente libre donde ladra. Es una posibilidad de decir lo que uno siente y también es como a la vez difícil y a la vez más complejo, entonces te vas, porque no solamente lo decís así nomás, le buscas una rima. Está bueno porque ejercitas la escritura, también tu forma de hablar, la forma de usar las palabras, tu entonación. Y justamente esto de las palabras, que es muy importante, el contenido que tenés con las palabras que después podés decir. Es un desquite, es una forma de expresarte, es algo que te libera, o sea, cuando rapeás, decís lo que vos querés decir, lo expresás, entonces te libera el alma.
Yo vivo en Barrio Parque, esquina Avellaneda, calle Nueva. Nadie lo espera, la gente pelea por la tenencia de sus hijos. Vino la policía, se lleva a todos los niños. Llegó el juicio, exijo mi testamento, dijo: todo esto pasa en el barrio de mis hijos. Hay cosas de nuestra música autóctona que se asemejan mucho al rap. Por ejemplo, las coplas que se tiran entre dos payadores es muy parecido al freestyle. Claro. Y eso es algo también es muy argentino, es algo bien latinoamericano. Si uno pone las cosas que se dice, puede decir en una de esas coplas de los que son de samba o esas cosas, payadores. Los payadores que pueden pasar en el hip hop, que eso queda muy bueno porque es una mezcla de dos culturas. Comidas en la tinta de una lapicera, arma de vida, tanta muerte espera, desesperada alma de mente sin comida, parca ataca mamá sin hijo, pero no es tiempo de huida. Guerreros llama la libertad, obreros con escudos negros que maman igualdad, amigos y enemigos unidos por la verdad, hijo de Black Power, escuchad. Eso me gusta, contar cosas de tu punto de vista, de cómo ves. Hay cosas que te pasan que a lo mejor no puedes contárselo a alguien y lo puedes escribir. Las palabras ahora están en el recuerdo, pero no olvido que Luther King es mi reflejo de toda persona que siente y defiende la igualdad de la gente por un mundo excelente, aunque un tiro mate al creyente. Rapear es descargarse con estilo. ¿Con qué estilo? ¿Y ese estilo cómo se llama? Ese estilo se llama hip hop. Se llama hip hop. En cuanto a utopía, ¿qué haces referencia? ¿Son sueños grandes? Soñar sale tan barato, tanto sueño tengo. Y después tratar de llevarlas, aunque sean la menor cosa, al terreno, ¿no? Y eso son para mí las utopías. Me mataste. Yo sueño con fundar un pueblo. Que mis hijos respeten a todo el mundo, nada más. Ser alguien el día de mañana. Sí, llegar a ser alguien el día de mañana. Tener una compañera 30 años más joven, por ejemplo. La acracia, ¿sí? No, yo no. Esta cosa de que todo el mundo tira para el mismo lado por el bien común. Hace para sí y sabe que lo bueno que hace para uno redunda en el beneficio del otro. Utopía ahí me mató. Cosas que no alcanzás a soñar son utopías. La utopía máxima que tengo es vivir sin dinero. No sé, el sacar un vinilo era una utopía en mi vida. Utopía es que me paguen un boleto de avión a Argentina por escribir poemas. La utopía, lo utópico me parece que no existe, che, te digo. No me planteo metas utópicas, me parece que vienen autos.